So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till your eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come. Temón. Temón. Ed Sheeran. Photograph. Loving can heal, can mend your soul. Te puede sanar el alma. Bendecido día, gracias por los likes. Vamos a esperar que se vayan conectando. Bendecido día, comunidad, a esta incubadora de amor donde vibramos en alta frecuencia. Hablamos de cosas que suman. Hablamos del amanecer y del atardecer de la vida. Hablamos de la vida, de la muerte. Hablamos del mundo espiritual. Hablamos de alimentación consciente. Bienvenidos, bienvenida. Gracias por esos corazones hermosos. Amo ese tema, ¿viste, Paula? So you can keep me inside the pocket of the ripped jeans. Holding me close till your eyes meet. Es uno de los temas que canto en mis clases de canto. Es muy lindo, sí. Gracias por los corazones. Gracias por los me gusta. Bienvenidos a esta incubadora de amor, comunidad de amor. Wait for me, come home. Wait for me to come home. Wait for me to come. Teresita, buen día, amiga. Gracias por ese amiga y ese emoticon, emoji. So you can keep. No me acuerdo mucho la letra. Pero está buena. Sí, precioso tema. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Hace mucho que no la canto. Mañana la voy a cantar. Tengo clases de canto los jueves. Transmito por Instagram. Porque hay más público en Instagram. En TikTok el otro día armo. Nada. Muy poquito. Entonces transmito por Instagram a las más o menos 4:15. Hago los ejercicios de calentamiento de voz. Y ahí voy, así que el que quiera cantar conmigo y pasar un rato de vibración alta, no se trata de cantar bien y mal, se trata de sanar, de transformar el dolor en amor y el amor en acción. Siempre digo que mis clases de canto son mis sesiones de terapia, ¿sí? Donde sano mi dolor, canto, lloro, expreso mis emociones. Y me conecto con Juli también. Me conecto con Juli en mis clases de canto. Generalmente canto descalza, así en raizo. Canto descalza y, como me dijo Sonia, cuando me hizo el registro akáshico, ahí voy. Y tengo un colgante que es la piedrita de lápiz lázuli, protector de la garganta. Y bueno, ahora justo me bañé y me la saqué. Así que después me la voy a poner. Son mi compañía. ¡Ay, Moni! Vos también sos mi compañía. Esta la cantaba cuando estudiaba inglés en mi adolescencia.
And I need you love tonight. And I need you love forever. Qué linda canción. Total Eclipse of the Heart. Ese tema me llega al alma. Lo escucho y es solo emoción, ¿viste? La música es tan sanadora, chicas. Yo, chicas y chicos, yo en mis clases de canto soy feliz. Conecto con Juli porque Juli ama la música. Tenía todas las playlists habidas y por haber y le gustaba mis playlists. Y él ama a Abel Pintos, a Sole Pastorutti, que su tema preferido es El Tren del Cielo y fue la canción con la cual lo despedí. Lo acompañé, lo despedí del mundo físico. Lo acompañé a tomar el tren del cielo para partir al mundo espiritual. Y le puse toda su playlist. Cuando se preparaba, cuando nos preparábamos para la despedida de este mundo físico. Así fue nuestra despedida, con el tren del cielo. Porque ese es el tren que él tomó para ir al cielo, al mundo espiritual. Él se fue en el tren del cielo. Como le dije en la estación, estamos mamá, papá, Luz y Tommy. Y te vas a sentar en unos asientos que tienen, están hechos de nubes de algodón, como a vos te gusta, blancos. Ahí vas a ir, hasta las puertas del cielo. Así le dije. Hola Uli, bendecido día. Bueno, ahí vamos, ya estamos en el warming up. Bueno, si tienen alguna pregunta, hoy quería hablar siempre de hábitos que generan salud, ¿no? Hoy voy a dar una charla, no sé si lo conté, creo que sí, me convocaron de un grupo de gente con sobrepeso y voy a dar una charla de hábitos que generan salud. Me tiene muy, muy emocionada. Es en Buenos Aires, pero bueno, vamos a conectarnos por Meet y me van a poner una pantalla para que hable un poquito de esto que hablo siempre, ¿no? De hábitos que generan salud, pero hábitos mentales y hábitos espirituales y hábitos del cuerpo. Recuerden que somos seres biológicos, mentales y espirituales, ¿no? Desde las tres áreas. Gracias, María. Es lo que siento y siempre digo que Juli se expresa a través mío. Así que ahí vamos. Gracias por los me gusta. Si ustedes creen que a alguien le pueda interesar y servir lo que yo digo, ahí bienvenido. Ahí estamos. Vamos a poner este tema que me encanta y ya comenzamos mientras más personas se van conectando. Miren este. Para pum para arriba antes de hablar. Esto es transformar el dolor en amor y el amor en acción. Gracias por compartir. It's bigger, losing my religion. Temón. Acá creo que hay mucha gente de mi generación, ¿no? Losing my religion. Gracias por compartir el live. Y ya comenzamos a hablar. That's me on the corner. That's me on the corner. Bueno, entonces, ¿cómo es? No sé por qué tengo la alarma a las 10. 03. No sé. Somos mucho más que un cuerpo físico. Voy a bajar un poquito esto. Si no, Paula me va a decir, bájalo. Somos mucho más que un cuerpo físico. Somos mente, somos alma y somos espíritu, ¿sí? Somos mente, somos alma, somos espíritu, además de ser un cuerpo físico. Por eso hablo de que alimentación consciente no es solamente la comida que vos te pones en la boca, ¿sí? Alimentación consciente es estar comprometido con el medio ambiente, es tener tu huertita en tu casa, hacer compost, es llevar tu bolsita de tela al supermercado, a la verdulería,
a donde vayas, es aportar valor a la vida de los demás. Alimentación consciente es estar conectada con la gratitud diaria, con el altruismo, ¿sí? Hacer cosas de bien, por el solo hecho de hacer el bien. ¿A quién puedo ayudar hoy? Si estás triste, si es un día que no estás ahí emocionalmente muy bien, pregúntate, ¿a quién puedo ayudar hoy? Eso te libera endorfinas, te hace vibrar en amor, el ayudar al otro, ¿no? Entonces, una linda pregunta. Te abrazo fuerte, Franco. Este mes va a ser 5 años de mi Leandro. Viajo al cielo, justo el día del Padre, mi amor. Tú, Leandro, mi vida, Leandro, en el mundo espiritual, con Juli, seguramente viajó en el tren del cielo el día del Padre. Hay que honrarlo, a nuestros seres queridos tenemos que honrarlos, ¿sí? Honrarlos, comiendo su comida favorita como yo lo hago, mandándole un mensajito a algún amigo, ¿sí? Uno conecta con eso y honra en nombre de Leandro, hace algo así, ¿sí? Preparar una comida preferida de él, ponete algo que a él le gustaba, o si tenés alguna ropita, ponétela en honor a él, ¿sí? Y eso te da un poquito de alivio. Sí, Paula me reta, me dice, bajá la música. Ay, Dios mío, ya, por favor, porque si no, no me doy cuenta, Paulita. Mi amor, ahí estamos. Bueno, así que bueno, esto de la charla me tiene, la charla de hoy me tiene muy entusiasmada. Y mañana les cuento, yo estoy estudiando una diplomatura en tanatología en México. Tenemos una diferencia horaria de 2 horas. Mis compañeros, bueno, están 2 horas antes que yo soy la única argentina, son todos de Cancún, en algún lugar de México, y tenemos el segundo examen final. Ya aprobé el primero del primer cuatrimestre, son 3 cuatrimestres, y este es el segundo cuatrimestre. Acá termino, porque el tercer cuatrimestre lo voy a hacer un poco más adelante, porque estoy con muchas cosas y no logro completar las tareas, porque hay que hacer mucho, hay que estudiar mucho y hay que presentar tareas, y estoy un poquito atrasada. Entonces, ¡ay, qué lindo! Every breath you take. Entonces, voy a rendir el examen final mañana. Ya tengo todo preparado. Tenemos que hacer un role play con una compañera. En una situación, yo voy a hacer el role play de la tanatóloga. Y mi compañera va a hacer el role play de la mamá en duelo. Así que ese es el examen final. Tenemos 10 minutos. Se evalúa el tiempo. No podemos pasarnos de esos 10 minutos. Y después nos toca una exposición individual de 5 minutos. Yo soy la última. O sea que calculo que voy a terminar a la 1 de la mañana, hora argentina. Pero bueno, mañana tengo mi examen final. Y el primer examen final, mi parte individual, está en mis redes sociales. Está en mi perfil de TikTok, cuando expuse. Está muy lindo. Está ahí. Por ahí lo puedo subir otra vez y lo puedo anclar. Porque está bueno. Y seguramente esta segunda parte también nos lo va a mandar. Y lo voy a poder compartir en mis redes. Y bueno, acá hoy. Y también hoy, esto de la charla, también me tiene muy entusiasmada. Gracias por los corazones, compartan todo. Pongan like, así el algoritmo le muestra a más personas de qué se trata, ¿sí? Bien, siempre digo, esto del estudio, ¿no? Que hay una sabiduría innata que no responde a ningún título, ¿no? Hay una sabiduría innata que no responde a una universidad, a una formación académica, a una diplomatura, ¿sí? Ese es el don más bello, saber transmitir, saber acompañar desde la empatía, desde el silencio, porque una persona en duelo a veces no tiene ganas de escuchar consejos. Simplemente necesita que la escuche, ¿sí? Una persona en duelo no está enferma, no estamos enfermos, así que no necesitamos sanar nada, ¿sí? Necesitamos sanar nuestro proceso de duelo, pero no nosotros, porque no estamos enfermos. Bien, buen y bendecido día, Silvina. Gracias, Vero.
Bueno, una frase. Mirá qué frase. Esta la aprendí en coaching, ¿eh? Recuerden que yo me capacito, estudio, tengo sesiones con mi coach una vez por mes, Federico Rewarski, un gran amigo. No lo conozco personalmente, pero me ha ayudado mucho. Y como digo siempre, en mis terapias son mis clases de canto, mis clases de coaching, el compartir esto de esta incubadora de amor, el aportar valor a la vida de los demás. Y ahí voy transformando mi dolor en amor, el amor en acción. Y ahí voy sanando mi proceso de duelo. No yo, porque no estoy enferma. Voy sanando mi proceso de duelo. Entonces, miren qué frase. Si quieren, anoten, porque tenemos todos los... Tenemos los cuadernitos. Recuerden que yo en un vivo, todos los vivos están en mi canal de YouTube, Mamá de Juli. Mostré los cuadernos, mostré las frases. Estamos todas con un cuaderno de gratitud. Estamos todas con nuestro cuadernito que se puede llamar incubadora de amor. Y ahí anotamos todo lo que voy diciendo. Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. What? Tenés el potencial de maestría. Anótenlo. Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. A ver, recapitulemos. ¿Qué te duele? Dale, vamos para atrás. Tenés el potencial de maestría, que quiere decir, el dolor es un gran catalizador del cambio. El dolor, la muerte, el sufrimiento, ¿sí? Grandes maestros. Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. ¿Qué te duele? Pueden ir escribiendo, ¿eh? ¿Qué te duele? Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. ¿Qué te duele? ¿Te duelen tus relaciones? ¿Te duelen tus relaciones? ¿Te sentís solo, sola? Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. ¿Qué te duele? ¿Tus relaciones? ¿Tu profesión? ¿Qué te duele? ¿Te duele llegar a fin de mes? Me están tocando el timbre. Ahí vengo porque capaz que es Mercado Libre. Ya voy. Esperen un segundito. No. No. Es alguien vendiendo algo. Las articulaciones, bien como a mí. Bien, Gabriela, tu salud, bien, perfecto, ¿sí? ¿Querés cambiar de trabajo? ¿Te duele tu trabajo actual? ¿Te duele la capacidad de poder cumplir tus metas, tus sueños? ¿Qué te duele? Ahí tenés el potencial de maestría. Gracias, Gabriela, por tu respuesta y ahí voy. Te duelen las articulaciones, perfecto. La salud, a mí también. Ahí tuve el potencial de maestría cuando mi reumatóloga, viendo mis análisis, me dijo, diagnóstico, artritis reumatoidea. ¡Wow! Hace 3 años. Ahí tuve un potencial de maestría en eso que me dolía. ¡What! Bien, ¿para qué? ¿Para qué? Ella empezó a escribir, agarro la receta, me trato no sé cuánto, corticoide de no sé cuánto, otro corticoide cada 15 días, análisis de los riñones cada 15 días, ir controlando los análisis de sangre, cada 30 días, 60 días, depende. Y, bueno, plim. Yo lo agarré, ni lo leí. Lo doblé con mucho respeto, obvio, porque sé que la ciencia nos acompaña, ¿no? Y le dije, mirá, en este momento, yo no soy eso. Yo no soy
mi artritis reumatoidea. No me lo creo. Entonces, hoy elijo saber el para qué. Si en algún momento la ciencia, la medicación me tiene que ayudar, obviamente que acá voy a estar. Y me dijo, por favor, no llegues en el estado que viniste. Yo no podía caminar. Es más, accedí a ponerme un corticoide porque era tremendo como estaba. La única vez que me dijo, ese corticoide te va a durar 20 días si vos no tomás la medicación. Hace 3 años. Bien. Entonces, le dije, yo voy a empezar a buscar el para qué de esto. Sí. Voy a empezar el para qué. Perfecto. Llego a casa. Wow. Y empecé así, ¿no? Como les estoy diciendo a ustedes, tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. Acá hay un potencial de maestría grande, artritis reumatoidea. A ver, ¿para qué viniste a mi vida? Ahí empecé. Uno de los trabajos donde yo estaba de 25 años, en el cual tenía la obra social con el subsidio por discapacidad por mi hijo. Pero ese año era noviembre. Fin de octubre, principio de noviembre. Ese año, tremendo, no estaba alineada ni con la directora, ni con la vicedirectora, ni con la maestra, ni con nadie. Era un estrés. Y ahí dije, wow, ahí está la maestría. Al otro día pedí una reunión con el dueño, es un colegio privado, con el dueño, y wow, ¿me escuchó? Así como les hablo a ustedes, porque yo no fui, porque la directora, porque me hizo, porque... No, dije agradezco, porque es mi espejo. Me mostró lo que yo tenía que hacer. No podía creer, es más, no dejó que renunciara ahí, me dio 3 meses, primer grado, no es fácil dar inglés. A primer grado, 25 años de experiencia, ¿quién iban a encontrar? Pero bueno, dije, lo siento en el alma. No. Igual me dijo, el telegrama de renuncia mandaron en marzo. Y nunca llegué a terminar las primeras cajas de medicamentos, ¿viste, Gabriela? Bien. Y bueno, y le dije, una gran maestra, un gran espejo. Yo le hablé así, ¿eh? Es un gran espejo. Que me mostró el camino a seguir. Yo no estoy enojada con nadie, pero yo acá no estoy viviendo en coherencia, porque no estoy alineada a la forma de pensar, de actuar de la directora ni de la vicedirectora. Y la vicedirectora fuimos grandes amigas, ¿eh? Todo bien, pero bueno, el día de hoy que seguimos. Cuando partió Juliana en el mundo espiritual, obviamente que las primeras que me mandaron mensajes fueron ellas. Todo bien. Y él, nada, se le caían las lágrimas, ¿eh? Me dio un abrazo, me dijo, nunca nadie me habló así. Y bueno, pero con todo respeto y con amor, porque vi ahí la maestría. Y después empecé a hacer mi huerta. Me compré un maceto huerta, llamé a una ingeniera agrónoma, que ahora somos grandes amigas. Conecté con la huerta, conecté con la tierra, empecé a hacer grounding. Tenía muy baja la vitamina D, toma sol. Y cuando uno suelta, el universo conspira, el medio se adapta y me llegaron y me siguen llegando bendiciones a mi vida. Pero ahí tuve el potencial de... Ahí y en la partida física de Juli, por supuesto, potencial de maestría. La muerte, gran maestra. Gran maestra, exactamente. Sin medicación y sin dolores físicos. Obviamente acompañado de una alimentación saludable. Obviamente. Pasta de cúrcuma, ¿sí? No me volví a hacer análisis. Igual este año los voy a repetir.
Para ver. Tengo el dato de un reumatólogo gauchito, como digo yo, que es holístico. Así que quizás saque un turno con él, después les voy a contar. Acá en la ciudad de Bahía Blanca. Entonces, ¿qué me duele? Porque ¿sabes qué? ¿Saben qué? No se puede avanzar con una mochila pesada. Si yo no hubiese renunciado, era la mochila acá. Yo no hubiese podido avanzar con esa mochila pesada. Entonces, tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. La vida no te castiga. No hay un Dios castigador. La vida te manda a estudiar. Lo que escribí ahí, Silvia, es una referencia a mensajes anteriores. Cuando falleció mi marido, me olvidé de tomar la medicación. Ya hace 8 años y acá estoy. Ay, Paulita. ¿Viste? Me diagnosticaron fibromialgia y me medicaron. Ay, Paula, no había leído eso. Tuviste un potencial de maestría ahí. La muerte, grande maestra. Tu fibromialgia, articulaciones. Perfecto, perfecto. Qué bárbaro, Paula, ¿eh? Qué bárbaro, gracias por tu testimonio. Gracias. Entonces, tenés el potencial de maestría en aquello que te duele. ¿Qué te duele? Tus relaciones, tu trabajo, tu salud física, tus articulaciones. ¿Qué es lo que te duele? Te duele la salud. Y ahí tenemos el potencial de maestría. Y grandes autores de la PNL, de la salud, científicos, ¿sí? Tuvieron grandes dolores y de ellos aprendieron, ¿no? A través de eso se pudo estudiar, ¿sí? Y ahora sabemos muchas cosas porque ellos también tuvieron el potencial de maestría en algo que los dio, ¿no? Son maestros científicos, referentes de la programación neurolingüística, son maestros, ¿sí? Son maestros en eso que estudiaron y son hoy quienes son o quienes fueron gracias a ese dolor. ¿Entienden lo que les digo? Por ejemplo, siempre hablo de Mandela, que hizo un gran reencuadre, el gran reencuadre de Mandela. La programación neurolingüística se llama reencuadre, en cambiarle el marco a la situación. Marco problema. ¿Qué marco le damos? Oportunidad, aprendizaje. Le cambió el marco Mandela. Ustedes saben que Mandela estuvo en la cárcel 30 años. Mandela estuvo en la cárcel 30 años. Él tiene y tuvo el potencial de maestría ahí. ¿Por qué? Cuando salió de la cárcel, después de 30 años, le preguntaron, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a castigar a los que te encarcelaron? ¿Cuál va a ser tu venganza? Eso le preguntaron, más o menos, palabras más, palabras menos. ¿Saben qué contestó Mandela? ¿Alguien sabe qué contestó? Yo no estuve 30 años encarcelado. Gracias por los likes. Les agradezco porque son un motor para seguir, ¿no? Yo no estuve 30 años en la cárcel. Yo estuve 30 años. Atención a esto, ¿eh? Porque esto es para anotarlo. Gracias por los likes. Yo estuve 30 años preparándome para ser el primer presidente de color de Sudáfrica. Tremendo reencuadre de contenido se mandó Mandela. ¡Qué gran maestro! Ahí tuvo el potencial de maestría. Gran maestro, ¿por qué? Porque aprendió a través del dolor. Es fantástico. ¿Vos sabés qué? El diamante se pule en altas temperaturas. Entonces, eso que te está doliendo te está preparando para una realidad
mucho más superadora. Qué frase, ¿no? Tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. ¿Qué te duele? Poder anotarlo y es para ir reflexionando, ¿no? Ahora que se acerca el fin de semana, anoten, escriban, porque las respuestas están dentro de uno. Paula, que es biodecodificadora, ¿no? Acepto lo que toco y lo potencio. Todos aprendemos a través del dolor. Gracias. Exactamente. Voy leyendo porque pasan tan rápido. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los invito a trabajar en este interior desde adentro. Los cambios son de adentro hacia afuera, ¿no? Anoten la frase y reflexionen estos días, el fin de semana. Tengo el potencial de maestría en eso que hoy me duele. ¿Qué me duele? Y ahí vamos. Y liberamos esa mochila pesada, porque si no soltamos, nos enfermamos, nos pasan cosas. ¿Sí? Ay, te saluda Gabriela, Uli. Uli, mi amor. Uli, Uli es el primo de Juli. Un alma bella. Un gran maestro es Uli. Con su ayudante terapéutico tienen un emprendimiento que recién comienza. Se llama Pastelería Uli en Instagram. Él está porque Juli vive a través de Uli, Ulises. Te ama la tía. Vive en Cipolletti, provincia de Río Negro. Tu mamá se enoja cuando digo provincia de Neuquén. Yo matemáticas siempre me la llevé, dije. No, ahora estoy atento. Es como Paula que me dice bajar la música. Mi hermana me dice, sí, por favor, que es en la provincia de de Río Negro. Corazones para Uli. Mirá cómo te saludan, Uli. Ayer mi hermana me decía que cuando llega del trabajo a las 3, 4 de la tarde, que Uli le dice, la tía habla de Juli. Ella me cuenta. Dice que Uli le cuenta, la tía habla de Juli. Uli, amor, él siempre está. Él, todos aprendemos de nuestra creación. Somos creadores. Qué linda frase. Gracias por compartir el live, Natalia. Gratitud. Gratitud. Te lo agradezco porque es el motor a seguir. ¿Sí? Esta alegría cada vez que me voy a conectar. Es una comunidad hermosa. La bendigo y la agradezco. Esta incubadora de amor. Muchas gracias. Me hacen muy bien, ¿saben? Me hacen muy bien. Uli está feliz, Uli. Y Juli también está feliz. Uli en el mundo físico y Juli en el mundo espiritual. Son dos almas que pactaron cosas. Después, Paula, te voy a contar por privado. Almas que pactaron. Juli pactó con el alma de Uli. Se le dijeron a mi hermana en una biodecodificación en Neuquén. Después te voy a contar, Paula. Gracias a vos, sos un ser de luz con Juli. Sí, mi amor, mi gran maestro, nuestro gran maestro. Juli, mi amor. Porque yo tengo autoridad para decir que la muerte no existe. Gran maestra la muerte, ¿no? Gran maestra. Cuánto aprendizaje, ¿no? Uno es un poquito más sabio. Porque tenemos que tomar conciencia que ese dolor va a ser un trampolín en tu vida. Ese dolor va a ser un ancla en tu vida. ¿Sí? Tenemos el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. Y ese dolor va a ser un ancla en tu vida. Va a ser el motor en tu vida. Va a ser el trampolín en tu vida. Con muchísimo gusto y amor te voy a escuchar, Silvi. Dale. A veces me resulta difícil encontrarte en el WhatsApp porque tenés otro. Ay, no dice Paula. Y ayer, o antes de ayer, te quería mandar y no te encontraba. Después voy a chequear. Si no, mandame vos uno. Hola, y ahí me queda. Y lo anoto. Porque no. Voy a poner Paula, voy a agregar. Porque no recuerdo. Es una palabra compuesta. Mandame vos, Paulita. Y ese dolor es un trampolín, ¿no? Todos los que
estamos atravesando duelos. Llámese un año, dos años, cinco años, 20 años, 30 años. Para nosotras es como si fuese ahora, ¿sí? Es cuestión de tiempo. El dolor está. El dolor dura lo que dura el amor. El amor nunca muere. Entonces, el dolor, gran trampolín, gran ancla. ¿Y cómo te parás frente a la vida si sabes que ese dolor te está convirtiendo en una mejor versión de vos misma? ¿Cómo te parás? Entonces hablamos que el diamante se pule a altísimas temperaturas a través de mucha presión y muchas temperaturas. Eso es lo que nos está pasando a nosotras. Nos estamos puliendo a alta temperatura, la muerte, oh my God. Entonces, esto que estamos atravesando, ¿sí?, nos está preparando para una realidad mucho mejor y superadora, donde viene la sabiduría, ¿no?, la sabiduría del alma. Entonces, tomemos conciencia de esto, ¿ok? Ok. Ok. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué decido aprender? ¿Qué me está queriendo enseñar este dolor? Llámese salud, relaciones, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje fundamental de esto que me está pasando? Por eso, sabiendo el para qué, tomando conciencia, nosotros mismos nos podemos sanar. Porque en miedo de codificación, creo, Paula, a ver, Paulita, creo que cuando uno toma conciencia, ¿no?, de eso, es que uno empieza a sanar. ¿Es así? ¿O estoy hablando? Creo. No soy muy ducha en el tema. Creo que es así. Y cuando elegimos crear, ¿no?, una nueva realidad, las creamos desde el amor, no desde el miedo. Recuerden que lo opuesto al amor es el miedo. No es el odio. Lo opuesto al amor es el miedo. Ahí estoy leyendo, pero no. Es el miedo, ¿no? Entonces, el amor es un avanzar. El amor es un ir hacia. Y el miedo es huir. Huir, ¿sí? Entonces, dos caminos para avanzar hacia nuestras metas, hacia el potencial de maestría, hacia este dolor. ¿Lo atravieso desde el amor o desde el miedo? Que es lo opuesto. Desde el amor es unir hacia. Face your fears, decimos en inglés. Enfrenta tus miedos, tus luchas, tus dolores. Porque si lo haces desde el miedo, es un huir. ¿Está? Gracias, Gabriela, por compartir el live. Esto es una incubadora de amor. Hablamos de la vida, hablamos de la muerte, hablamos de espiritualidad, hablamos de estrategias, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual. Hablamos hoy del dolor. El dolor es un gran catalizador del cambio. El dolor es un gran catalizador del cambio. Y la frase de hoy es: tenés el potencial de maestría en aquello que hoy te duele. Paula, el miedo paraliza, no nos deja ser. Perfecto. Es esto, ¿no? Huir de. Gracias, Paula. Gracias por los corazones. Gracias por los corazones. Bueno, ¿qué más? Ah, esto. Que me hizo ser mi coach. Lo comparto. La pregunta. ¿Qué es lo que ya no quiero? Esto lo hice yo en un ejercicio de coaching. ¿Qué es lo que ya no quiero? ¿Y qué es lo que sí quiero? Entonces, ahí las muestro. No sé si ven la columna. ¿Sí? ¿Qué es
lo que ya no quiero a la izquierda y qué es lo que sí quiero. Pongan en el medio. Si están haciendo los deberes, hacen los deberes viviendo y aprendiendo. Recuerden que he estado todos los deberes, el que no tenga los deberes, vaya a mi canal de YouTube, los invito, no es vayan, los invito a ir a mi canal de YouTube, Mamá de Juli, y en todos los videos, en todos los lives, están las tareas para el hogar. Entonces, hacemos dos columnas, que hice yo con mi coach. Dice, el dolor y el hartazgo son grandes catalizadores del cambio. Algo te está queriendo decir la vida a través de tu organismo. Estaba cocinando y escuchándote. Seguí cocinando, mi amor. Coronel, seguí cocinando, mi amor. Me encanta, yo también hago lo mismo. Me encanta, seguí cocinando que ahí hay buena energía. Cocinando y escuchándote, me encanta. Dale, seguí. Entonces, el dolor y el hartazgo... Después de los deberes. El dolor y el hartazgo son grandes catalizadores del cambio. Algo te está queriendo decir la vida a través de tu organismo. Estoy cansada de estar... ¿Qué? Estoy cansada de estar resfriada. Estoy cansada de sentirme inflamada. Estoy cansada de alimentarme mal. Es el gran catalizador de la salud, tomando la salud y la alimentación consciente. Ejemplo. Gracias por los corazones, Gabriela. Gracias. Entonces, deberes. ¿Qué es lo que ya no quiero a la izquierda para mi vida? ¿Y qué es lo que sí quiero para mi vida? ¿Qué es lo que ya no quiero? Anote. Estar justa con mi economía, por ejemplo, y escribilo chiquito. Lo que ya no querés. Estar justa con mi economía. Lo que ya no quiero es alimentarme con ultraprocesados. Lo que ya no quiero es sentirme inflamada. Todo lo que no quiero para mi vida. En letra chiquita, a la izquierda. Lo que sí quiero, letra bien grande, corazones, stickers. Usen marcadores, como siempre lo digo. Por ejemplo, escribir el opuesto positivo. Estar... Este es el ejemplo que yo tengo acá en mis apuntes. Estar tan justo con mi economía. Estar holgada con mi economía. ¿Sí? ¿Entienden? Escribir el opuesto positivo. Ya no quiero estar inflamada. ¿Qué es lo que sí quiero? Sentirme desinflamada. Sentirme que me va a entrar ese yin que tanto me gusta. ¿Sí? Entonces... escribir el opuesto positivo. Quiero dejar de fumar. Dale. Pero es difícil. El pero en programación neurolingüística, en coaching, no existe. Saca el pero. Sacamos el pero. Estoy aprendiendo. ¿Sí? Estoy aprendiendo a fumar menos cigarrillos por día. Porque si no, el cerebro no se lo va a creer. Incorporen el estoy aprendiendo. ¿Sí? Entonces ya no quiero... fumar, seamos específicos, ya no quiero fumar 10 cigarrillos por día. ¿Qué es lo que ya quiero? Comenzar a fumar menos. ¿Entendés? Porque si no, el cerebro no se lo va a creer. Ojo que acá en la computadora tenemos que ver qué le vamos a meter, ¿eh? ¿Qué chip le vamos a meter? Esto es muy interesante. Me encanta hablar de esto. Si les gusta, corazones. Así me incentivan. Yo también necesito mimos. Bien, bien, bien. ¿Entienden? Esto es servir, que es vivir desde el ser, ¿no? El coronel, escribí. Mira, esto lo escribí. Mira, recién lo estoy viendo. Para el cerebro. Aunque haya cosas de mí que no me gusten, escriban. Aunque haya cosas de mí que no me gusten, me amo y me acepto completa y profundamente. Qué lindo. Ay, Franco Valentino, te amo. Franco, ¿sos un hombre o una mujer? Franco Valentino, ¿sos nuevo en la comunidad? O capaz que estabas. Aunque a veces me encuentre
siendo sobreexigente conmigo, aunque a veces me encuentre castigándome, aunque a veces me encuentre retándome, como hablé ayer. Nos retan todo el tiempo y encima me reto. Mimémonos. Aunque a veces me encuentre siendo tan exigente conmigo misma, me amo y me acepto completa y profundamente. Como dije ayer frente al espejo, no tengo ni idea por qué sale con el nombre de mi nieto. ¡Ah! Y sí tenés idea. El universo, el mundo espiritual, tu nieto está acá. Déjalo así. Ahora ya sé, Franco. Déjalo. Tu nieto, en el mundo físico, en el mundo espiritual, no sé dónde está tu nieto. Soy su abuela. Bien, la abuela de Franco. ¿Franco vive en el mundo terrenal? ¿O vive en el mundo espiritual? Me pierdo a veces, perdón. El papá era mi Leandro. Ah, ahí estoy. Ya estoy. Ya estoy. Ya recuerdo. Son tantos que a veces me pierdo. Perfecto. Terrenal, bien. Sí. Y tu Leandro, tu hijo, bien. Que vive en el mundo espiritual. A ver, Leandro en el mundo espiritual. Y no digas era, es tu Leandro. Es tu Leandro en el mundo espiritual. Decime si está bien lo que digo. Y Franco en el mundo terrenal. Gracias, Coronel 2020, por ese me gusta. Por ese corazón. Gracias. Por el mimo. Gracias. Yo también me voy a mandar uno, che. Ahí está. Bueno, ¿entendieron? Ah, no. Ay, no sale. ¿Entendieron todo lo que dije? ¿Sí? No entiendo esto, pero estoy feliz de encontrarte. Ah, ¿es la primera vez? No, ya estabas. Creo que estabas. ¿Por qué no lo entendés? Bueno, de a poquito. Mirá el live otra vez. Dale. Mirá el live. No sé cómo te llamas. Mirá el live otra vez. Dale. Y Coronel, tampoco sé cómo te llamas. No me acuerdo. Mirá este otra vez. Porque esa es la mente que por ahí te dice. Pero si te gusta, ahí vamos, ¿sí? Los dolores en la vida son grandes maestros, para resumírtelo. Muchas gracias por los corazones, muchas gracias por los me gusta. Y los invito, las invito a trabajar con la frase esta, ¿no? El dolor y el hartazgo son grandes catalizadores del cambio. Lilita Zoom, te encontré, qué bueno. Lilita, ya nos estamos yendo. Soy María, bien, María es Coronel, bien. Qué lindo nombre como yo, María Silvina. Perfecto, todos los vivos están en mi canal de YouTube. Tengo que subir el de ayer también. Bueno, gracias por estar aquí. Y ahora, Leandro me llevó a ti, por supuesto. Todos estamos seguros de acá. Leandro está con Juli. Sí. Sí, le estuve leyendo que la cúrcuma no es buena para los que tienen cálculos de la vesícula. Bueno, a médico de confianza. Siempre hago videos y digo, yo no soy médico, no soy nutricionista, no soy profesional de la salud. Siempre antes de consumir algo, consulten con su médico de confianza o un profesional de la salud. Está bien que investiguen, por eso digo, no me crean. Investiguen. Perfecto. Gracias por el tiempo que nos dedicas y nos regalas. Que tengas un maravilloso día. Gracias, Juli. Gracias, comunidad. Gracias, Marina. Gracias por estar aquí. Y ahora recuerden ir a mi canal de YouTube, ahora que se acerca el fin de semana, mientras cocinan acá, como las chicas que están cocinando y escuchándome, pongan el canal de YouTube y escuchen. Namasté, Juli. Gracias, Sil. Gracias. Gracias a ustedes por estar en esta incubadora de amor. Muchos corazones para Juli. Para Uli también. Paulita, recordá mandarme el WhatsApp, así ubico como te llamás. Hermoso día. Hermosa. Tú, como me dice Juli. Hermosas. Y gracias por estar aquí ahora. Gracias por los corazones. Gracias por los me gusta. Gracias por el amor y gracias por el respeto. In la kesh halaken. Yo soy tú eres yo. Lo que me duele, te duele. Lo que te angustia, me angustia. Lo que te da felicidad, me da felicidad. Gracias, comunidad. Les amo.